El 19 de marzo, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de cerrar los espacios públicos, incluidas las bancas de la terminal de autobuses en San Isidro de El General. Ya pasaron dos meses y ahora, con el horario más normal de los servicios de autobuses, es que la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses solicitó la apertura de este espacio. Hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, muy especial al director don Gustavo Rodríguez, al señor alcalde Jorge Montoya, y otras autoridades que tienen que ver con la pandemia, con la prevención de distancias y de tumultos de personas, y muy especialmente quiero hacer el llamado a estas autoridades para que tomen nota de la terminal de buses municipal y la parada de urbana. Cuando se dio el cierre de los asientos o las moles de cemento que servían de asiento para los usuarios, ahorita están totalmente inhabitables, no pueden ningún usuario utilizarlas. Entonces los usuarios de los buses están aglomerados esperando la salida de los buses sin tomar la prevención de las distancias que corresponden según las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Indicó que se pueden implementar acciones, aunque sea la apertura de manera parcial, para evitar aglomeraciones. Entonces, llamar a las autoridades que si es viable hacer un cambio de dirección en dejar un poco a la disposición del usuario debidamente reglamentado los asientos de las paradas de buses de la Municipalidad de Pérez Celedón, y podría ser que otras paradas de buses tengan la misma situación. Entonces, marcar los asientos con las distancias de ley correspondientes a las normas establecidas por el COVID-19 y poder lograr que los usuarios no estén, algunos inclusive, sentados en el piso, en el suelo, en el cemento, ¿verdad?, por el cansancio que genera estar esperando buses y aglomerados, más que todo aglomerados, en peligro de alto riesgo de contaminación. Entonces, un llamado a la comunidad y muy especial a las autoridades que tienen que ver este asunto. Creo que la fuerza pública, que también está involucrada en esta situación, puede hacer rondas y vigilar y valorar la marcación que corresponden en los asientos de los buses de la terminal municipal. Ahora, los mismos guardas de la administración municipal que están aquí dando el servicio en el mercado y la terminal, perfectamente, esporádicamente, puede estar revisando el cuidado de que los usuarios utilicen estos asientos que están ahorita clausurados totalmente, sin el derecho ni siquiera de una persona poderse sentar en dichos asientos. Don Jorge, ya. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que mantendrán los cierres en ese tipo de lugares. Bueno, mientras tengamos espacios públicos sobre los cuales nosotros podamos tener estas decisiones de cierre, lo mantendremos. Como hice la última intervención, hasta el día 31 de mayo, pues vamos a tener esas medidas de cierre, tanto en nuestro parque, de lo que son salones, de lo que son canchas de fútbol que están a nuestro nombre, o sea, que son potestad nuestra. Bueno, eso mismo sucede con el espacio de la terminal de buses, las bancas. Sabemos de que inclusive, a pesar de que estén acordonadas, siempre hemos tenido problemas de gente hacinada ahí, gente sentada ahí, y mantendremos estas medidas. En este momento no puedo tener claro cuál va a ser la decisión de este cierre de semana, a pesar de que el Ministerio de Salud está haciendo pues una apertura razonable de los diferentes espacios. Pero a este momento, pues al cierre de esta semana, y dependiendo pues también del comportamiento que tengamos, ya se suma un caso nuevo en Pérez de León el día de ayer, así que eso también vuelve a ser preocupante. Y volvemos a llamar pues la gente hacer el llamado de atención en esa línea. Así que yo creería y yo esperaría pues que de hoy en 8 precisamente, que es primero de junio, posterior a lo que es este bloque de cierre que mantenemos, pues tengamos otras medidas como cantón, a menos de que existan algunas condiciones especiales ahí que no lo permitan. Pero de momento pues mantendremos ese cierre tal como lo hemos mantenido hasta este momento. También consultamos a los usuarios y aquí sus voces. No, yo creo que mejor así como está. Digo yo, porque a mí me parece que mejor así, todavía no es prudente. ¿Por qué? ¿Considera eso? Porque si el ministerio dice, el ministro dijo que va a quedar, y un día estos días Jeffrey, que hasta el 31 parece, que van a dar tiempo.
pues tal vez hay que darle lo que es, acatar las órdenes de él. Porque, no sé, aquí se para mucha gente mayor y viera qué cansado es estar 2 horas aquí, a veces hasta más esperando bus, como ahora cada bus para los pueblos va cada 2 horas, yo siento que ya podría ser, pienso que sí. Considera que se deben abrir, pero con distanciamiento. Exactamente, sí, no todas tal vez, unas poquitas, para más que nada para nosotros los más mayores. Estamos bien Costa Rica, porque estamos respetando reglamentos. Si no respetamos los reglamentos, todos los vamos a enfermar. No sé si todos los morimos, pero todos los vamos a enfermar porque no hay escape. No queremos acatar orden. Yo, el Ministerio de Salud, lo admiro 100% porque está haciendo todo lo humanamente posible porque no los enfermemos, pero si largamos todo, todo se les va. A través de la página en Facebook de TV Sur Noticias también consultamos a la población y aquí algunas de sus impresiones. Berito Castro, a pesar de ser adultos que deberían acatar órdenes sanitarias de tener distanciamiento, siguen haciendo fila uno a la par del otro para esperar el bus. José Umaña, la terminal de buses es un centro de contagio. Es cierto que las personas se aglomeran en los buses, pero al tener las bancas cerradas se evita que mucho adulto mayor venga al centro solo a estar sentados por horas pasando el día. Cinia Patricia Pérez Alfaro. No por la contaminación, entre menos exposición, tanto al tacto de las bancas, paredes, etc. Hay mucha gente que no raciona el sentido común y el obvio. Jorge Hernández. Muchos de los que se sientan ahí no van a usar el servicio de bus, solo lo usan como parque y todo el día pasan ahí. Por ahora, este espacio se mantendrá cerrado.